Cuando llegamos a San Luis Potosí a darle cobertura a los 15 años de Rubí, un hombre con sus caballos nos guió hasta Laguna Seca. Nos dijo que él iba para allá con un carisma singular. Le hablaba a sus caballos como si fueran sus hijos. El oso dormido era el que iba a ganar la carrera, aseguraba. Don Félix y su equipo entonces subieron a la camioneta en donde venía enganchado su remolque. Allí llevaba a sus caballos. Y lo seguimos por kilómetros. Cuando llegamos a Laguna Seca, nos presumió a todos sus animales. Este hace 15 días que se la llevó, la ganó y viene por la de Rubí. ¿Sí? ¿Y desde hace cuánto juega, se dedica a esto? Toda la vida, desde que tenía 15 años. ¿Sí? Soy jockey, pastor de caballos, toda mi vida, a eso me dedico. Los caballos, tengo criadero de caballos, y pues me ha tocado suerte, que siempre las he ganado, y pues ahí vamos, ahora a ver cómo nos va. ¿Viene por los 10 mil? Vengo por los... No me importan los 10 mil, me importa la fama de mis caballos. Okay. Porque yo me dedico a eso, las famas de... Es lo que cuenta. Porque este acaba de ganar y se fue la fama hasta Estados Unidos, este, el oso dormido. Y ahora pues espero que no me quede mal. ¿Verdad, oso? A su jinete también le dio su crédito. Y platicamos con él. ¿Cómo vienes preparado? Pues venimos bien puestos. Esperemos en Dios que nos toque una buena salida y nada más, esperamos esto. Sí. ¿Qué tal anda el animal? Muy bien. ¿Sí? Anda al 100, andan al 100 los dos. ¿Se llama? El oso dormido. ¿Y tu nombre es? Erasmo Peña. Había una atención especial para uno de sus caballos, este. Él solo iba a felicitar a la quinceañera, decía don Félix. Este no lo voy a correr, este nomás viene a la fiesta de Rubí, nomás a darse cuenta. Pero este no va a jugar, porque este no. ¿Por qué? Es caballo muy caro y se puede golpear mal, se le puede falsear. Cuando lo corro, este caballo lo corro unos 100 mil para arriba. Okay. En esta carrerita no lo metemos. La primera carrera fue suya. Su oso dormido despertó desde la salida y la ganó. La chiva era de él, pero don Félix de esa carrera no saldría con bien. Un caballo que no era el suyo lo embistió cuando trataba de advertirle a la gente que no se atravesara la pista, pues un animal podría lastimarlos. Don Félix murió. De oso dormido, hoy se habla en todas partes. La quinceañera de Rubí siguió durante 16 horas más, sin ningún contratiempo.